Mañana se cumple una semana de los trágicos acontecimientos que remecieron a la Araucanía, donde un hecho electoral común terminó con la muerte de un comunero mapuche, Camilo Catrillanca, como consecuencia del de operativo policial generado en la zona. La muerte de Catrillanca se suma a la de Lemún, Catrileo y Mendoza, ocurrida durante los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría. Procesos aún abiertos y donde apenas hemos comenzado a ver algunos avances en la investigación judicial. Sin querer relativizar la gravedad de estos acontecimientos y escabullir las responsabilidades políticas y operativas que de ellos se desprendan, es indispensable detenerse un momento a reflexionar sobre el papel que cada uno de los actores sociales relevantes puedan aportar en este tema. Sin duda, el manejo comunicacional inicial por parte de la autoridad no fue el más acertado, básicamente porque no supo poner el énfasis en lo principal, y era que su apoyo a las fuerzas de orden que participaron en este operativo tenía un límite claro, y este era que sus actos estuviesen dentro del marco constitucional, que fija el Estado de Derecho. Lo hizo, pero en comunicaciones los énfasis son algo fundamental en el momento de transmitir el mensaje. Claro, tampoco podemos culparlo porque ellos creyeron la versión oficial transmitida por el general director de carabineros, que al pasar de las horas comenzó a caerse a pedazos y que al parecer también fue mal informado por el mando local. Sin embargo, juega a favor del Ejecutivo el hecho que, al haber versiones tan contradictorias, contrapuestas, envió al general el Mesoto a la zona para recoger en terreno una información más fidedigna, que lamentablemente también resultó siendo falsa. Quisiera tenerme un momento en el papel que han jugado algunos representantes del mundo político. Ellos saben que este no es un problema de gobierno. Lo que ocurre en la Araucanía es un problema de Estado. Y el actual gobierno se irá terminando su periodo y vendrá otro. Y la Araucanía y el pueblo mapuche seguirá ahí. Intentar sacar provecho político de corto plazo es una mezquindad. La militarización de la zona, como ellos llaman, no comenzó con este gobierno. Lo hizo en el periodo de la Nueva Mayoría. Y ello no fue tampoco por un capricho de la autoridad del momento sino porque tenían entre manos un complejo problema de seguridad local. Hemos leído en estos días algunos artículos donde algunos influyentes columnistas dan por terminado el plan de paz propuesto por el gobierno. Pero eso es un gigantesco error. Alguien dijo por ahí que con esto se terminaba el buenismo, como si eso fuese lo, lo peor que le podía pasar a la región. Yo les quiero decir que bienvenido, buenísimo, porque mientras más mujeres y hombres buenas se involucren en esto, avanzaremos más en la paz que tanto anhelamos. Del pueblo mapuche y sus líderes no me voy a referir. Entiendo su molestia, pero no justificaré nunca los actos de violencia que se han efectuado en nombre de ese malestar. Las confianzas están rotas. Y avanzar en el diálogo de este clima es imposible. Debemos ponerle paños fríos para no equivocarnos. El ministro Chadwick ha dado los pasos correctos. Primero, poner las querellas para que sean los tribunales quienes investiguen y lleguen al fondo de estos tristes acontecimientos. Ha ido al Congreso a dar la cara y a entregar a los parlamentarios toda la información que posee. Rápido, veraz, transparente. Pero falta un paso clave en este proceso para recuperar las confianzas, y es llegar a la total subordinación de las policías al poder civil. Ya lo reclamaba el subsecretario y el gobierno pasado con relación a la operación Huracán, donde a pesar de su insistencia no le entregaba la información requerida, amparándose en la legislación vigente. Es imperativo avanzar en este aspecto. No podemos retroceder un paso en el plan de paz del presidente Piñera para que la región avance. Este plan que lo coordina el ministro Moreno, no podemos tener temas tabúes porque solo en el diálogo es posible construir en la zona una paz duradera. Muchas gracias.